Según cifras de migración, 935 mil venezolanos han ingresado a Colombia en el último año, pero la falta de trabajo y la escasez de dinero han frustrado su sueño de un mejor futuro en el país. Miles permanecen varados en la ciudad de Bogotá a la espera de opciones. Desde el día de ayer, Naciones Unidas, la Cruz Roja y la Alcaldía de la Capital dispusieron un servicio de bus para quienes decían seguir su camino hacia Ecuador o Perú. A partir de este momento, este grupo de 54 venezolanos dejarán de hacer su travesía a pie. Gracias al apoyo que ha brindado la Alcaldía Mayor, la Organización Internacional para las Migraciones, abordarán un bus que los llevará hasta la ciudad de Ipiales, en donde podrán continuar su recorrido. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Bogotá? 3 meses. Nos sentimos felices, felices porque ya vamos a salir de Colombia hacia Ecuador y vamos a trabajar. Poco a poco la bodega de este bus se va a ir llenando con todas las pertenencias, lo que tienen, con lo que les queda. Estos 54 venezolanos duraron en Bogotá hasta 3 meses esperando una solución como la que se les acaba de presentar en este momento. ¿A qué se debe ese momento tan emotivo? Porque ella va para Perú y yo llego hasta Ecuador. ¿Qué le dice a sus compatriotas que siguen esperando una noticia en las afueras del terminal, durmiendo en el bosque? Que tengan mucha fe, le pidan mucho a Dios como yo lo hice. Por ahora las caminatas terminaron. Los 577 kilómetros que hay entre Bogotá y Ipiales, este grupo los podrá hacer cómodamente. Tendrán 5 días para resolver cómo cruzan la frontera y cómo llegan finalmente a sus destinos en Perú o Ecuador.